Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. ¡Se compra! México, o mejor nombrado oficialmente como los Estados Unidos Mexicanos, es el país más al norte de América Latina, limita con los Estados Unidos al norte y al sur, comparte frontera con Guatemala y Belice. Es el 13º país más grande del mundo. La abundancia de los paisajes, su gastronomía, así como sus celebraciones típicas, la distinguen. Los mexicanos se consideran como personas trabajadoras, religiosas, honestas, aunque también preocupadas por la inseguridad y la corrupción. Amigos, bienvenidos a este video y bienvenidos a mi ciudad, la bella ciudad de México. Vamos a hacer un recorrido por varios lugares que me parecen interesantes mostrarles comida, museos y lugares ocultos de mis favoritos. Así que no perdamos tiempo, acompáñenme. Según datos, la religión predominante en la Ciudad de México es la católica. Tan solo hay 6,988,016 creyentes, el 61.6% de esta ciudad. Mucha gente viene a hacerse limpias, amigos, en el centro de la Ciudad de México. Yo no podía quedarme con las ganas y nos dieron ya pirul. Y en unos momentos más salimos. Exactamente qué opinar, amigos, acerca de las limpias de sanación. La verdad es que es una experiencia diferente. Mucha gente viene aquí al centro de la Ciudad de México solamente a hacerse estas limpias. La cooperación es totalmente voluntaria, al menos que si tú quieres hacerte una limpia en específico. Hay muchas personas, son varios grupos, tú puedes acercarte con cualquiera uno de ellos y la verdad es que son muy muy diferentes a lo común. Si quieren vivir la experiencia como yo, está totalmente chido aquí en el centro de la Ciudad de México. Popularmente conocida como Sinagoga Justo Sierra número 71, es uno de los edificios religiosos más bonitos y poco conocidos de la ciudad. Tiene una fachada neocolonial típica, excepto porque las puertas de madera tienen labrada una estrella de David, que es uno de los símbolos principales del judaísmo. Thank you.
sé si alcancen a escuchar, amigos, pero eso que justamente estamos escuchando y ese airecito es el metro que pasa justamente debajo de nosotros. Aquí en la ciudad hay distintos lugares donde debajo de las mismas calles pasan algunas líneas del metro de la Ciudad de México. Justo detrás de nosotros se encuentra Palacio Nacional y cada 15 de septiembre el presidente sale justamente de ese balcón a dar el grito de la independencia. Ciudad de México, 1957, terremoto de 8.8 grados derrumbó el Ángel de la Independencia de 12 toneladas, fragmentándolo en 5 partes. ¿Y sabían que donde estamos parados en la República de Chile, aquí en el Centro Histórico, en la puerta que está detrás de nosotros, se encuentra la cabeza original del Ángel de la Independencia? Ahorita está cerrado, pero justamente en esa puerta se encuentra la cabeza y aplastada y fragmentada del verdadero Ángel de la Independencia. La gente se aproxima y también nosotros porque ya está a punto de llover. De hecho, ya está lloviendo y toda la ciudad se vuelve un caos. Amigos, aprovechando la lluvia allá afuera, nos dejaron entrar a esta tienda y me encontré con Tina. Me llamó mucha atención porque ella trae a su gatito y trae esta mochila. Ella lo trae aquí atrás. Te lo acaban de regalar, me estabas diciendo. Ah, el gatito. ¿Y cómo se llama? ¿Tiene nombre? Luna. ¿Es hembra? Es hembra. ¿Cuántos años tiene, más o menos? Mes y medio. Mes y medio. ¿Y siempre la carga, siempre la llevas a donde tú vas? Es que quiero acostumbrarla a que salga, porque no quiero que se vuelva huraña. Ok, sí, no podemos grabar aquí. México es una ciudad de mucho ruido. En cada esquina hay ruido y negocios. Tiene un olor a comida. Este es el barrio chino de la Ciudad de México. Es muy grande. Estos son pequeños asientos para que la gente se pueda sentar. En este lugar hay variedad de negocios de comida china, artículos chinos, amuletos, y suele estar siempre lleno de gente. Pero hoy tuvimos oportunidad de encontrarlo vacío porque gracias a la lluvia hace que este lugar se encuentre vacío. Este es el barrio chino de Ciudad de México. Son unos plátanos machos muy típicos de por acá, de la Ciudad de México. Estos plátanos los bañan literalmente en un montón de aceite hirviendo y después les pueden poner lechera, mermelada, chispas, un montón de cosas. Solo cuesta 30 pesos y es una delicia. Por 30 pesos vamos a probar esta delicia, más para este frío, así que vamos a degustarlo. Con esa exquisita música de fondo y tan solo con 30 pesos, los invito a probar esta delicia. 30 pesos y muy sabrosos. We'll be right back.
concierto totalmente gratuito en una de las tantas calles de aquí de la Ciudad de México, muy cerca del centro, y aparte de probar algo muy rico, muy delicioso por 30 pesos, tienen que venir, no se tienen que perder uno de estos grandes, baratos y gratuitos lugares que esconde la ciudad. Todos los días deben de venir. La ciudad es totalmente otra, de tarde, de noche, soleada y días de lluvia, es totalmente diferente. Para viajar en metro es muy sencillo, tienes que tener una tarjeta de estas y dinero. Venga, tarjeta por aquí. Ahora sí podemos viajar en metro.